Arrancamos con la primera columna del día de hoy, que es arquitectura de actor, de la mano de Lisandro González. Para la columna de hoy vamos a compartir unos audios de los integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Estudiantes de Arquitectura, CLEA. La CLEA es una de las dos organizaciones que aglutina a los estudiantes de Latinoamérica. El año pasado tuvimos la oportunidad de compartir el evento del Taller Social Latinoamericano, organizado y coordinado por la CLEA. Y mediante este vínculo, ahora vamos a presentar la reciente producción de este colectivo. Se trata de la revista CLEA número 3. Vamos a escuchar a Alejandro Alcázar de CLEA Costa Rica, que nos comenta cómo están transitando la situación de la organización en relación a la pandemia. Primero que todo, extenderles un agradecimiento por la invitación al programa. Consideramos que esta situación pues ha venido a cambiar los planes de muchas personas alrededor del mundo, de muchas organizaciones, de las cuales nosotros no nos vemos exentos. Y en ese sentido pues nos ha tocado repensar, replantear, cuestionar muchas de nuestras acciones. Está el TCL o Taller Social Latinoamericano, que va por su edición ya número 17. Y por otro lado está el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura o ELEA, que va por su edición número 34. Ambos eventos, que como digo, ya son tradicionales y suceden año a año, y nos ha tocado, bueno, pues ponerlos en pausa, replantearlos para que cuando podamos retomar, estos puedan suceder de la manera más segura y mejor posible, ¿no?, en el contexto dado. Pero por otro lado, tenemos un hecho bastante significativo para nosotros como organización. Cumplimos 35 años desde nuestra fundación en 1985, que bueno, entonces nos invita a incomodarnos y a comprometernos también a seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible, demostrar que estamos para articular al movimiento estudiantil de arquitectura pues de Latinoamérica, ¿no? Es importante destacar el interés desde el colectivo de estudiantes de profundizar la práctica en relación a lo que se define como el componente social de la arquitectura, ¿no? En términos aún más específicos, bueno, nos tomó desprevenidos a nosotros y creo que a todo el mundo, pero al mismo tiempo nos ha invitado y pues obligado también a repensar nuestros procesos, nuestras funciones como organización latinoamericana estudiantil de arquitectura, y a la larga también nos pone a pensar sobre nuestra función social como organización, pero también como personas que trabajamos la arquitectura. Eso nos abre muchas incógnitas sobre posibles espacios de debate y de acción. La tendencia, estaremos de acuerdo en que ha sido hacia la virtualización, y de paso CLEA no se ha visto como realmente afectada por esto, ¿no? Y tampoco hemos tenido que dar un salto a ello, ya que a lo interno de la organización, nuestra asamblea, que está conformada por más de 20 personas, distribuidas a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, pues nos ha tocado desde hace ya bastante tiempo comunicarnos de estas maneras. También nos ha invitado a repensar cómo nos relacionamos entre organizaciones nacionales y organizaciones latinoamericanas. Y bueno, también a repensar nuestras propuestas para la comunidad de estudiantes de arquitectura, ¿no?, que son las que suelen ser más visibles. Como alternativas inmediatas, hemos incrementado nuestra incursión a lo virtual. Una de las primeras iniciativas fue el lanzamiento virtual del número 3 de la revista CLEA. Y bueno, este lanzamiento ha venido acompañándose de un ciclo de conversatorios. Cada conversatorio es temático de la revista, los cuales son Huellas en el Tejido, Voces de la Actualidad e Historia, Tiempo y Lugar. La verdad que es un material bien completo y súper interesante. Entrevista al Taller Comunal, entrevista a María Augusta Hermida, y la verdad que sí, es de excelente calidad. El objetivo de la revista CLEA es ser una publicación anual que sirva como esta plataforma en donde se recopilen las perspectivas y experiencias de estudiantes y profesionales en lo que es la conceptualización y materialización de los espacios en sus diferentes escalas. También se busca promover la divulgación, el análisis y la exploración de la arquitectura, la ciudad, el territorio y quienes la habitan desde una perspectiva mucho más consciente y congruente con las distintas realidades de Latinoamérica, ¿no? Descolonización de espacio es un concepto que retomamos de disciplinas que nos sirven para entender la condición actual de Latinoamérica a partir de su historia colonial, ¿no? Que al día de hoy se ve reflejada en lo que es la dominación de la naturaleza y de los cuerpos, y también en lo que son las opresiones de género, raza y clase.
Y entendiendo la arquitectura y a la ciudad como instrumentos y resultados de control y poder, es que entonces nos planteamos analizar nuestras realidades desde esta perspectiva. Las diferentes producciones que van realizando terminan siendo procesos de aprendizaje, de formación, de reflexión y de discusión. Pues los contenidos de este número de la revista, al igual que los números anteriores, son variados. Podemos encontrar ensayos, artículos, entrevistas, y en este caso en particular se exponen los resultados de una actividad fotográfica que se realizó durante los últimos meses del año pasado en colaboración con algunas de las organizaciones nacionales que son parte de CLEA. Acercábamos y presentábamos a nuestra audiencia un panorama de este excelente material, esta revista número 3, titulada Descolonización de Espacios, que pone de relieve también la complejidad de la producción arquitectónica para todas las personas y ciudadanos de Latinoamérica. Que descolonizar espacios es estar consciente de las determinantes históricas que se reproducen a través del espacio y que en consecuencia condicionan la existencia. Sin pretender reducir la discusión a la arquitectura y el urbanismo, pero sí enfocados en la dimensión espacial, es que este tercer número de la revista CLEA invita a la especulación, la reflexión y la investigación crítica bajo esta perspectiva. Muchísimas gracias, Lisandro, por esta excelente columna de actor. Un abrazo a todos los, la comunidad de la CLEA, y nos encontramos dentro de 15 días en la nueva columna, ¿vale? Un gran saludo, Jero. Buen resto del programa.